Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el domingo 17 de marzo de 2024. Tema: la sustancia. Texto de oro, Primera de Corintios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lectura alternada, Segunda de Timoteo, Salmos y Segunda de Corintios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Gracias a Dios por su don inefable. Lección Sermón. Leeré de la Biblia. Isaías. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros, y vinieron, y llenaron ambas barcas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador.
Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: No os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: Por camino de gentiles no vayáis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Isaías. Por tanto, así dijo Jehová el Señor: He aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición. Primera de Corintios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud con clave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Sustancia es aquello que es eterno e incapaz de discordia y decadencia. La verdad, la vida y el amor son sustancia, como las Escrituras usan esa palabra en la Epístola a los Hebreos,
la certeza, sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El espíritu, sinónimo de la mente, el alma o Dios, es la única sustancia verdadera. El universo espiritual, incluso el hombre individual, es una idea compuesta que refleja la sustancia divina del espíritu. Puesto que Dios es sustancia y el hombre es la imagen y semejanza divina, el hombre debe desear y en realidad posee solo la sustancia del bien, la sustancia del espíritu, no de la materia. La creencia de que el hombre tiene otra sustancia o mente no es espiritual y quebranta el primer mandamiento. Tendrás un solo Dios, una sola mente. La mente infinita lo crea y lo gobierna todo, desde la molécula mental hasta lo infinito. La creación está siempre manifestándose y tiene que seguir manifestándose perpetuamente, debido a la naturaleza de su fuente inagotable. El sentido mortal invierte esa manifestación y llama materiales a las ideas. Pero la semilla está en sí misma solo porque la mente divina es todo y lo reproduce todo, porque la mente es el multiplicador y la idea infinita de la mente, el hombre y el universo es el producto. La única inteligencia o sustancia de un pensamiento, de una semilla o de una flor es Dios, su creador. La materia, con su mortalidad, no puede ser sustancial si el espíritu es sustancial y eterno. ¿A cuál hemos de considerar sustancia? Lo que yerra, cambia y muere, lo mudable y mortal, o lo infalible, inmutable e inmortal. Un escritor del Nuevo Testamento describe claramente la fe, una cualidad de la mente, como la certeza, la sustancia de lo que se espera. En la ciencia divina, donde las oraciones son mentales, todos pueden contar con Dios como pronto auxilio en las tribulaciones. El amor es imparcial y universal en su adaptación y en sus dádivas. Es el manantial abierto que exclama: todos los sedientos, venid a las aguas. Dios no es influido por el hombre. El oído divino no es un nervio auditivo. Es la mente que todo lo oye y todo lo sabe, quien siempre conoce toda necesidad del hombre y la satisfará. El amor divino siempre ha respondido y siempre responderá a toda necesidad humana. No está bien imaginarse que Jesús demostró el poder divino sanador solo en beneficio de un número selecto o de un tiempo limitado, puesto que a la humanidad entera y a toda hora el amor divino suministra todo el bien. El milagro de la gracia no es milagro para el amor. Jesús demostró la incapacidad de la corporeidad, como también la capacidad infinita del espíritu, ayudando así al errado sentido humano a huir de sus propias convicciones y a buscar seguridad en la ciencia divina. Si deseamos seguir a Cristo, la verdad, debemos hacerlo en la forma señalada por Dios. Jesús dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. El que quiera llegar a la fuente y encontrar el remedio divino para todo mal, no debe tratar de ascender la cuesta de la ciencia tomando otro camino. Toda la naturaleza enseña el amor de Dios hacia el hombre, pero el hombre no puede amar a Dios supremamente y poner todo su afecto en cosas espirituales
mientras ame lo material o confíe en ello más que en lo espiritual. El amor inspira el camino, lo ilumina, lo designa y va adelante en él. Los móviles rectos dan alas al pensamiento y fuerza y soltura a la palabra y a la acción. El amor es sacerdote en el altar de la verdad. Esperad pacientemente a que el amor divino se mueva sobre la faz de las aguas de la mente mortal y forme el concepto perfecto. La paciencia debe tener su obra completa. Las exigencias de la verdad son espirituales y llegan al cuerpo por medio de la mente. El mejor intérprete de las necesidades del hombre dijo: «No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber». Dios exige perfección, pero no antes que se pelee la batalla entre el espíritu y la carne y se logre la victoria. Dejar de comer, de beber o de vestirse materialmente antes que las verdades espirituales de la existencia se hayan logrado paso a paso no es legítimo. Cuando pacientemente esperamos en Dios y honradamente buscamos la verdad, Él endereza nuestra vereda. El yo humano debe evangelizarse. Dios exige que aceptemos esa tarea con amor hoy mismo y que abandonemos lo material tan pronto como sea posible y nos ocupemos en lo espiritual, lo cual determina lo exterior y verdadero. La ciencia de la mente enseña que los mortales no tienen por qué cansarse de hacer bien. Disipa cualquier fatiga que pudiera resultar de hacer el bien. No nos empobrecemos al dar en servicio de nuestro Hacedor, ni nos enriquecemos al retener. Tenemos fuerzas en la medida de nuestra comprensión de la verdad, y nuestras fuerzas no disminuyen cuando proclamamos la verdad. El bien exige del hombre que ocupe cada hora en resolver el problema del ser. La consagración al bien no disminuye la necesidad de que el hombre dependa de Dios, sino que la acrecienta. Ni la consagración disminuye las obligaciones del hombre para con Dios, sino que enseña la necesidad suprema de cumplirlas. La ciencia cristiana no le quita nada a la perfección de Dios, sino que le atribuye a Él toda la gloria. Despojándose del viejo hombre con sus hechos, los mortales se visten de inmortalidad. Los mortales tienen que mirar más allá de las formas finitas y perecederas si quieren obtener el concepto verdadero de las cosas. ¿Dónde ha de descansar la mirada sino en el reino inescrutable de la mente? Tenemos que dirigir la mirada en la dirección en que deseamos caminar y debemos actuar como poseedores de todo el poder de aquel en quien somos. Cuando comprendamos que la vida es espíritu, nunca en la materia ni de la materia, esa comprensión se desarrollará en autocompleción, encontrándolo todo en Dios el bien, sin necesitar ninguna otra conciencia. Ahora leeré Los deberes diarios por Mary Baker Eddy. La oración diaria. Será deber de cada miembro de esta iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezca en mí y quita de mí todo pecado. Y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne.
una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber. Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda sugestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención. Para los científicos cristianos, ver Ciencia y Salud, página 442, renglón 33, y prestarle atención diaria. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos. Gracias por escuchar y que Dios les bendiga.